Y de todos esos personajes que ahora tienes y que haces uso de ellos en todos tus videos, ¿cuál es el más antiguo? ¿Cómo se han ido desarrollando y hasta llegar a cuál? Y si tienes más personajes aún en mente, seguramente sí, pero ¿cuál es tu relación exacta con cada uno de ellos? ¿No? O sea, ¿qué quieres decir con cada uno? Si puedes describir así brevemente, tampoco no te explayes, pero no, o sea, sería como describir brevemente cuáles son esos personajes y qué te inspiran o qué parte de ti sacas con ellos y qué quieres que la gente entienda o aprenda o critique o lo que sea con ellos. ¿Así nada más? No sé si cuando mi hermano me bautizó, bueno, resulta que mi madre quería que yo me llamara Scarlett Berenice. Y fue el día de mi bautizo. Y entonces mi hermano tenía 8 años. Y él veía la tele y había un programa sobre un hada que se llamaba Iris. Y cuando el padre tiene a la bebé, o sea, a mí, y dice, ¿y cómo se va a llamar? Mi hermano dice, Iris. Y mi abuela materna se llamaba Adelina. Ella murió en un accidente de ferrocarril. Pero estuvo, o mi mamá sabe, o mi mamá me cuenta de que de alguna forma el espíritu de mi abuela me cuidó para que yo naciera, porque mi mamá tuvo un parto muy difícil. Y ella sentía que mi abuela paterna me estaba cuidando. Entonces, en ese momento, después de que mi hermano dice Iris, mi papá dice Adelina. Y me llamo Iris Adelina. Y no Scarlett Berenice. Entonces, desde ahí ya habían 4 nombres en la bandeja, que llegaron 2. Y una de las cosas que me gusta mucho del nombre Iris, que ha sido como el comodín, el que uso para todos mis personajes, incluso hay personas que dicen, ¿Iris es un nombre real o es un nombre artístico? Le digo, no, sí es un nombre real. O sea, en mi acta de nacimiento dice Iris, y en mi fe de bautismo también. Y creo que fue muy atinado, es una de las cosas que le agradezco a mi hermano, porque el arco iris tiene 7 colores. Y en principio es también la parte de color del ojo, y es una orquídea que existe en color amarillo y en color violeta. Resulta que el amarillo y el violeta me encantan, las orquídeas me fascinan, el arco iris es casi como un leitmotiv o un moto o una imagen recurrente en toda mi obra y en mi vida. Yo soy feliz cuando veo arco iris. Y la parte del ojo que tiene color me remite mucho a que somos una cultura visual, una época contemporánea donde dependemos de la visión, y soy artista visual, o sea, yo me dedico a ver para generar mayores imágenes que ofrecer a las personas que son igual o más voyeurs que yo. Y es en esta fascinación por lo visual y por el color y por la diversidad del color y con la psicología del color, porque cada color te hace sentir cosas diferentes. Si tú pudieras tocar cada color, obviamente que el rojo es más cálido que el violeta o que el azul, y que el verde es más fresco. Y por supuesto que el amarillo y el violeta te llevan a una dimensión de lo sublime, mientras que el rojo te lleva o te aterriza en algo netamente terrenal y físico o apasionado. Entonces, esta relación con el color y con el arco iris se fue profundizando en una especie de estudio de la identidad. De si hubiera un personaje rosa, porque el arco iris tiene rosa, o porque Iris le agregó el rosa al arco iris, y ¿cómo sería este color? Y a mí el rosa me sonaba a una energía de amor, una energía de compasión, una energía de misericordia, de ternura, de romance, de sensualidad, de feminidad. No que los hombres no puedan acceder al rosa, o que solamente lo femenino pueda ser rosa, sino que en sí mismo el rosa es dulce, como azuquita. Ya sea que lo abrace un hombre o una mujer, yo siento que el momento en que ese individuo, independientemente de su
sexo, orientación sexual, abraza el rosa, está abrazando la parte dulce o amorosa de sí mismo. Y pensando que los colores y el arco iris puedan ser un reflejo del alma y que en el alma no hay sexualidad, y que hay quien dice que solo en este planeta existe la discriminación sexual, que por eso los extraterrestres no nos entienden, o los seres de otros universos. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en abstracto, y el color y el alma, que también por eso escojo como nombre artístico el nombre Iris Atman, me permiten pensar en esas abstracciones del espíritu y en esas posibilidades del espíritu o de la mente o de las emociones a través del color. Y por eso cada personaje está representado con un color. Y es a partir de esa exploración sobre las identidades que ese color ofrece que desarrollo la identidad, la historia de vida, el tipo de ropa y las historias y las series de performance de cada personaje. Creo que al final del día mi trabajo es una reflexión sobre las identidades, y una de las filosofías que más me ayudó en este proceso fue la teosofía, porque la teosofía tiene un área de conocimiento que se llama el estudio de las llamas o el estudio de los colores. Y por ejemplo, el primer rayo, que es el azul, es el rayo del domingo, es el rayo del padre. Y es un color de los misioneros, de los sanadores, de los que consuelan, de los que hablan de la fe y de la voluntad, ¿no? Dios me libre de los hombres indecisos. Porque sin voluntad no haces nada, sin decisión no haces nada. Si estás pensando quisiera, pero no lo haces. Y una vez que lo haces, ya tienes esa experiencia y puedes dar otro paso. Y Samadhi Iris Atma, Oceanía de Santiago, es la más cercana a este rayo. Y es la que trabaja más el tema de la fe, y por eso ella aborda mucho en su obra tanto los elementos de la naturaleza como aspectos de lo espiritual. El rayo 2 es el rosa, y es el rayo del amor. Mi personaje más amoroso es Sugar Plum. Sí, todo este rollo de Azuquita y Girly, entre lo erótico cursi y lo erótico porno, porque alguien me decía, una de las cosas que le llamaban la atención de mi trabajo es que no es como tiene que ser blanco o tiene que ser negro, o esto es bueno y esto es malo, sino que trato de integrar los distintos tonos y los distintos matices sin excluir, ¿no? Es como, yo creo que darme permiso de explorar mis diversas formas de ser, de una forma armónica e integrada, es directa o indirectamente decirle a los espectadores que es posible darte permiso de explorar todas las potencialidades de ser que tienes dentro de ti. Y que no solamente no es un tabú ni algo que está mal, sino que además puede ser divertido. Y bueno, así voy personaje por personaje en esta relación con la teosofía y con el arco iris.